Ezequiel Padilla es una de las figuras centrales del movimiento de arte socialmente comprometido. Es también uno de los pintores más dinámicos que haya surgido de Honduras. La vibración y pasión de su trabajo se manifiestan tanto en sus imágenes fuertes y cándidas como en el manejo del color y los pinceles. El compromiso que tiene con su país y la buena voluntad para hacer una crítica abierta son cualidades que se destacan en la discusión de su trabajo. Él ha tenido un considerable número de presentaciones individuales en Honduras y ha ganado varias distinciones, entre las cuales se destaca el primer premio en pintura de la primera Bienal Hondureña de 1989. También ha tenido exhibiciones individuales en Montreal, Nueva Orleans, Japón, Venezuela, Washington, Barcelona, Puerto Rico, Costa Rica, México, Pittsburgh, San Salvador y ha participado en muchas exposiciones de grupo fuera de su país. Padilla establece: el tema de la pintura siempre debe generar discusiones. No debe promover el status quo, un estado de no avance. La gente y su cultura proporcionan temas. Nosotros, con la poca identidad que nos queda, deberíamos meditar sobre lo que pasa con el mundo hondureño. No podemos escapar de la realidad. Padilla es un artista profundamente reflexivo, cuyo punto de vista estético es inextricable de su perspectiva sobre la vida, la cual tiende a ser oscura y melancólica. Aún las pinturas que en un principio aparentan ser enérgicas y vibrantes, poseen una calidad trágica y melancólica. Como Bacon, él crea una relación entre una figura solitaria y un espacio vacío para efecto de evocar un ambiente de ansiedad e inestabilidad. Declara: me identifico con mi país como hondureño. Si no tenemos un concepto de nuestra identidad nacional, podemos ser devorados fácilmente. No podemos participar en nuestro propio desarrollo si no sabemos quién somos como hondureños. Padilla demuestra su habilidad para crear un trabajo sorprendente, intenso y espiritual, sin el uso de elementos figurativos.
Y en una ocasión provocó hasta que se escribiesen poemas sobre su pintura. Él ha introducido las lecciones de modernismo y una nueva vitalidad dentro de las artes plásticas hondureñas. La suya es una visión única, fuerte, que surge de muy adentro, dentro de una sensibilidad altamente desarrollada, así como de una gran voluntad para tomarse riesgos. Tomado muy en cuenta al hacer mi obra que un pueblo que ya no crea sus imágenes está condenado a desaparecer, máxime en un mundo decadente, contaminado y corrupto. Mi pintura tiene esperanza, desesperación, arte polémico, máxime viviendo en estos tiempos de horror, salpicados de maravillas, lo cual lo contemplamos con lucidez. Alrededor nuestro, las pandillas, drogas, familias desintegradas. De más está decir que la riqueza de los estados capitalistas está fundada sobre la miseria del tercer mundo.
mensajero de ayer y cruz de escombro. Desde algún sitio se inventaban muros, muelles y buques negros. Vagones que ocultaban la mañana y estibadores, ya sin estatura a causa de los bultos, constituían ultrajes hasta el hielo. Mensajero de ayer, mi padre fue uno de ellos. Ola de atardecer vencida siempre y sin embargo siempre en rebeldía. Todo me parecía anochecido. Viajero y pescador, mástiles y escuadras.